Este video que van a ver ahora mismo es cuando decido grabar tomando el metro de Santo Domingo. Lo tomé desde el centro de Los Héroes, la estación. Se viene siendo la feria, Churchill, Independencia. Compro mi tarjeta, la cargo y hice la boletería y la de gente. Creo que es hora pico en ese día, creo que fue en la mañana. Aquí pasas la tarjeta para que te den acceso a tomar el tren. Este video es para los que viven fuera del país, que tiene mucho que no vienen a República Dominicana. Hay varios accesos al tren, vía escalera eléctrica o escalera estacionaria, para los que tienen vértigo o no están familiarizados con usar ese tipo de escalera. He conocido mucha gente que no se montan en él. Este es el tren. Hay bastante seguridad. Ellos tratan de que si ven a uno con cámara, se le acercan y dicen que no se puede grabar. Yo, por ejemplo, en todo momento tengo la cámara, es de un celular, creo que es de un iPhone 4, mal no recuerdo. Porque una vez traté de grabar con mi cámara profesional y me llamaron la atención y decidí no grabar con ella. Por eso estoy grabando con el celular. Las instalaciones yo la veo que son muy seguras. Esa parte de arriba es, creo, donde manda la electricidad al metro. Por lo regular ya hay más personas usando el metro, porque este video es un poco antiguo. Cuando llegue el tren hay que estar detrás de esa línea amarilla que viene a la izquierda de la pantalla. Si pasa la línea amarilla te llama la atención un seguridad. Por lo regular siempre hay seguridad. Cuando llega a la parada, llega el tren, hay que estar al lado de la puerta para el que esté dentro salga. Cuando terminen de salir, entonces ya uno puede entrar. Hay personas que olvidan eso. Por lo regular trato de no sentarme porque siempre sale una embarazada, sale alguien corriendo, un batón, gritando que quieren un asiento. Por lo regular los asientos de color gris son los que están puestos para personas envejecientes, embarazadas, personas con algún problema de una incapacitación. Pero siempre en hora pico el metro está lleno. El metro tiene aire acondicionado bastante bueno, tiene una climatización muy buena. Siguiente estación, Francisco Alberto Caamaño. Como se pueden dar cuenta, para ese sonido de anunciando que viene la próxima estación, por lo regular es para personas no videntes, que he visto bastante personas no videntes. Las personas del metro lo ayudan a ir a X estación, y si esa persona no vidente no ve, por lo menos oye cuál es la estación que sigue. Alguna vez se ha fallado, hay varias estaciones adelantadas, pero esas personas son inteligentes, las personas no videntes saben en qué parada está su parada, dependiendo de cuántas veces se para el tren, porque en todas las paradas el tren se para de manera obligatoria, aunque tú te quedes o no te quedes. El metro es bastante rápido. Creo que si sabes cómo usarlo, te evita muchos tapones. Por lo regular en esa pantalla se anuncia publicidad. Tiene un mapa donde indica las rutas. Está todo señalizado. Realmente la tecnología que usaron es bastante moderna. Muchas personas... Por lo regular una vez me puse a leer como ese señor que estaba ahí, se me fueron un par de paradas. O sea que es bueno de estar atento a la parada para que no esté después de un tren a otro. Ese botón cuando destella verde ya puedes pulsarlo para abrir la puerta.
el sonido que acaban de escuchar, tienes ya 2 o 3 segundos para entrar, porque es el aviso para cerrar la puerta. Hay algunos operadores que suenan el sonido ya cuando el tren está muy lleno y cierran. Y hay otro que, por ejemplo, esa persona en esta ocasión dio más de 5 segundos, dio 2 avisos de que se iba a cerrar la puerta. Siguiente estación, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, cercana a la avenida John Fitzgerald Kennedy. Conexión con línea 2. Mal no recuerdo, para tomar el otro metro. Vamos a ver cómo está bueno. Yo gozo mucho esto de la aventura, de estar andando en las calles. A mí me gusta siempre como aventurar en la vida, como que no tener limitaciones, salir de mi zona de confort y probar muchas cosas. Claro, está dentro de la salud, lo que sea un ambiente sano. Pero esto es bastante, esto te ayuda mucho a la memoria, mucho. Porque la primera vez que lo visité estaba un poco como perdido y cosas así. Más cuando tuve que hacer el cambio de un metro a otro metro. Esto no hay gente ahora para como hay después, porque esto fue en la mañana. En la tarde yo creo que es el doble. Si ustedes ven esa masa poblacional movilizándose a su trabajo. Por lo regularmente es al trabajo que se movilizan las personas. Más del 60%. Esta ya a la derecha. Eso que vieron ahí no es un ventorrillo ni una frituera que había ahí. Eso era una campaña que había contra el dengue. Para concientizar a las personas de que no dejen goma con agua y cosas así. Envases y recipientes en el patio o en la parte trasera de las casas. Con agua para que así no se propague más la producción del mosquito. Aquí me dirijo hacia la línea 2. Bastantes personas, como ven, por lo regular a mano derecha sigue una línea de personas, a mano izquierda vienen personas hacia el otro tren. Dentro de la estación hay tiendas, por ejemplo, tiendas, farmacias, hay cajeros bancarios. Hay tiendas de multipago, que si quiere pagar el cable, que si quiere pagar el agua, la luz, etc. Comprar una tarjeta de recarga comunicacional y así por el estilo. Por regular hay personas que andan con sus audífonos porque hay un poquito de ruido para los que son sensibles. La rutina de estar yendo y viniendo siempre. La gente trata de, por ejemplo, tener música en sus oídos. Mire, por ejemplo, ahí no hay gente, para cómo se pone eso, 5 de la tarde, de 5 a 7. Esto fue en la mañana, entonces, mire cómo hay una escalera, tanto la escalera estacionaria como la escalera eléctrica, huyendo de personas, a mano derecha la otra escalera, no subía a nadie. Decidí tomar el ascensor en esta ocasión. Los ascensores son muy buenos. Por lo regular, si tienen el bombillo prendido es que están funcionando. Si está apagado, favor de tomar las escaleras. Y aquí de arriba, bajo al arnel, donde voy a tomar el tren de la línea 2, si no me equivoco. Más perdida aquí, el que no está orientado se pierde fácilmente. Y el tiempo es oro, hay personas que corren, tienen el, mira ese que iba para la escuela, tienen el uniforme y todo un cuidero de cuidarse las carteras, cuidarse, llevar tu dinero o objetos lo más cerca posible en las manos, porque con tanta persona pegada de ti, la seguridad es un poco, te vuelves un poco vulnerable a un atraco, porque tú sabes que cuando tú estás muy pegado a otra persona, la sensibilidad se anula un poco, te pueden robar ahí mismo, te duermen la gente, como dicen. Entonces,
hay que tener un poquito de cuidado con lo que andas. Siempre tenerlo adelante. Y siempre yo trato la vida de ver que a mí me van a atracar o que me van a hacer daño. Por eso es que pocas cosas me pasan en la calle, porque yo siempre estoy al acecho de cualquier cosa que me quiera pasar, aunque no me vaya a pasar. Acá es donde hay una parada, donde el tren, donde se va a depositar, donde va a haber una puerta. Siempre están estos seguridad, siempre hay un seguridad en cada parada, de un lado y del otro. Hay muy buena iluminación. Ahora en el 2016, porque esto hace más de 2 años, ya están poniendo publicidad en las paredes, publicidad pagada, y empresas que están haciendo sus operaciones aquí en República Dominicana para buscar la manera de optimizar las ganancias del metro. Este video, yo no tengo que ver nada con el gobierno, yo simplemente soy un publicista y quise mostrar mi experiencia en el metro, y que ustedes disfruten de lo que está pasando, ya que ustedes no están aquí en el país. Y el que no se ha decidido, porque hay muchas personas que no se han montado el metro porque tienen un miedo y no quieren salir de su zona de confort. Y qué te digo, cada cabeza es un mundo. Ya ustedes saben, el metro ha pasado varias veces. Por ejemplo, aquí ya llegó, decido montarme mientras avanza las horas, porque creo que ya faltaba media hora para las 8 de la mañana. Más personas hay en la línea, parece, de la Kennedy, que es donde comunica la zona oriental con Santo Domingo. Yo me dirijo hacia Los Prados. Parece que desde la feria hacia el kilómetro 9 no había mucha persona. Miren ahora cómo está lleno el metro. Realmente no hay baños en el metro. O sea que si estás en un apuro, tienes un cólico, te puede ir muy mal. Hay alguna persona que hablan, otra persona estornuda sin cubrirse la mano. ¿Qué te digo? Por lo regular, en todas mis ocasiones, yo veo que las personas se la pasan bien, se ríen. Hubo una vez, contando una anécdota, que se agarró de uno de esos tubos cromados y otra parece que se agarró, como que cruzaron la mano, una tocó a otra. El lío fue que hubo un enfrentamiento de palabras diciendo que ese palo es mío, que sí, ese palo es tuyo, y la gente una vez empiezan a hacer chistes y cosas como que ese palo es de todo el mundo. Ya ustedes saben, porque realmente mire cómo vamos. Y yo creo que la onza a nivel exterior es así. Y lo que es también las guaguas voladoras. Por lo regular es más barato comprar la tarjeta y depositar. Bueno, eso también todo va a depender del poder adquisitivo de la persona. Por lo regular es más caro comprar un boleto de ida y comprar un boleto de ida y vuelta. Es mejor comprar una tarjeta y depositar 20 viajes. Eso te sale menos de entre 18 pesos o algo así, de viaje. 18 a 19 pesos. Entonces 20 viajes y de 10 viajes. Hay gente que compra un boleto de ida y vuelta que sale como a 35 pesos o algo así, 40 pesos, no sé. Yo sé que sale más barato comprar la tarjeta y ponerle 20 pesos. Eso es lo que yo siempre por lo regular hago. Estoy dentro del tren todavía. Y hay un botón amarillo dentro del tren, donde puedes comunicarte cualquier problema que tú tengas. Si te está dando un yello, sé que para el tren, usas el botón y hablas.
estoy muriendo, lo que sea. Hubo una vez un atentado en el tren donde una persona que hubo una especie de líquido inflamable y lo activó y explotó. Bueno, actualmente esa persona está presa. Por lo regular, después de ahí, te estaban investigando, te estaban revisando los bultos, se te veían medio sospechoso, si era de una persona que aplicaba para visualmente ser inspeccionado por los agentes de seguridad. Pero la experiencia del metro realmente es muy buena. Es un muy buen servicio. Una vez se dañó el metro y nos sacaron al exterior, y de ahí hubo una guagua de la OMSA, nos llevó más lejos donde teníamos que ir. Por lo regular, siempre tratan de dar el mejor servicio posible. Yo me despido porque ya ahora saco mi tarjeta y voy a salir al exterior. Yo espero que les haya gustado el video. Me llamo Delis Gutiérrez. Por lo regular, trato de estar un poquito familiarizado siempre con mi entorno para que no me cuenten. Y nada, yo espero que les guste. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Y hay muchos sistemas de seguridad, por ejemplo, como vieron ahí, si coge fuego, candela, esto acá, hay extintores. Dirijo al exterior. Esto es ya la Kennedy con Tefillo. Por lo regular, dependiendo de mi ánimo, cojo la escalera eléctrica o cojo la escalera estacionaria para tratar de, por ejemplo, hacer ejercicio de una forma u otra. El ruido es insoportable cuando ya tú sales a la calle. Ya tuve que hay más ruido en la calle que dentro del tren. Entonces, seguimos por esta vía y espero que les haya gustado. Me voy a sentar a leer el periódico, algo así. Esta es la antena de Tocantillas. Y a la derecha está el privado de la Kennedy.